Hace 50 años, en este mismo lugar, se realizó el evento futbolístico más importante en la historia de Chile, el Mundial de Fútbol de 1962. Con las palabras del presidente de Chile, Arturo Alessandri, se dio inicio al evento que uniría a todos los chilenos. Después de 2 años del terremoto que sacudió las tierras de nuestro país, los chilenos recibieron el Mundial con entusiasmo. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para ver el Mundial en las pocas casas donde había televisores. El primero fue Suiza con Chile y Lionel Sánchez metió 2 goles. Fue ya, nos abrazamos, nos juntamos con niños chicos, todos llevamos los niños. Fue, pero nunca había estado tan unida la familia. Fue muy lindo. ¿Cómo fue transmitir en vivo el Mundial a los pocos televisores de la época? ¿Cómo fue ser camarógrafo y manejar cámaras de más de 90 kilos? Arturo Nicoletti, director y camarógrafo de la transmisión del Mundial, nos contó su experiencia. Casi 100 kilos, 100, 110 kilos. Eran las cámaras, esas cámaras se estrenaron prácticamente en Chile y en la NBC en Estados Unidos, a la misma fecha, en una cámara de RCA, con unas cunas especiales para soportar el peso y la óptica era espectacular. Nada, al hombro, tuvieron que contratar pionetas para poder subirla y bajarla, porque nosotros la primera vez lo hicimos entre nosotros y al final nos temblaban las manos, entonces no podíamos trabajar después. Con las 2 cámaras nos batíamos el partido completo. Fue la mejor transmisión y eso nos dio la preferencia en sintonía con respecto al Canal 9 de la época, que era la Universidad de Chile. Canal 9 de la Universidad de Chile y Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica fueron los encargados de transmitir el Mundial. Con apenas 4 cámaras, se transmitieron para Santiago solo los partidos disputados en el Estadio Nacional.